Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a compartir en esta noche del jueves tan interesante tema. De verdad que más que honrada de poder acompañarlos en ver alternativas, ¿verdad? Relacionadas al mundo de los datos para acompañar la visión que como empresarios, emprendedores o tomadores de decisiones tienen. En la siguiente hora vamos a ver de los puntos más impactantes y más importantes relacionados hoy día a la explotación de datos. Y la idea aquí, ¿verdad?, es que aparte de que nos llevemos conocimiento, podamos interactuar. Las preguntas las pueden colocar en el chat, tanto en LinkedIn como en YouTube. Debbie las estará proyectando, que está esta noche ahí detrás de cámara apoyándome en este evento. Y nada, sin más preámbulo, ¿verdad? Pues vamos a dar inicio formal a nuestra conversación del día de hoy. Hablar de la calidad, de la importancia que tiene la calidad de los datos para acompañar nuestra visión. En primer lugar, vamos a definir, ¿verdad?, a un modo muy personal, ¿qué realmente son los datos? Si buscamos varios autores, vamos a encontrar en la mayoría tecnicismos que pueden llegar incluso a confundirnos. Y acá el primer mensaje que quiero dejarles a todos es que si bien es cierto que el hecho de nosotros poder procesar grandes volúmenes de datos implica unos costos considerables y herramientas técnicos especializados, no es menos cierto que si desde tu posición estás en la disposición de analizar los datos, es posible que podamos también hacerlo. No recomendamos, desde nuestra experiencia, tomar el camino hacia la analítica con mucha carpintería, muchos procesos manuales. Sin embargo, en una primera instancia hay que ir creando esa experiencia. ¿Y qué mejor forma de crearla, no? Que poder tomar los datos que producimos y empezar a través de ellos a generar inteligencia, a generar información. Si nos vamos a la definición, ya les dije, ¿verdad?, que esto es a título personal. Desde mi punto de vista, hablar de datos corresponde hacer referencia a atributos o características concretos sobre hechos o entidades que vamos a recopilar, almacenar y a procesar para obtener desde allí insights, inteligencia, como ya les comenté, y obviamente valor para nuestro negocio. Los datos, como es de esperarse, ¿verdad? Y de hecho nosotros como entes que utilizamos redes sociales y teléfonos móviles, somos grandes productores de datos a través o más bien en formato de imágenes, de texto, de multimedia, incluso los videos y tal. Y todo eso, aunque creamos nosotros que no, pues tiene un valor que permite ser analizado y posteriormente entregar conocimiento, que es parte de las cosas que vamos a ver acá hoy. Ahora bien, hablar de datos. Voy a mencionarles tres de las características principales. Hoy día, que verdad, cuando yo inicié en esta aventura de los datos, no era muy común hablar de que teníamos datos no estructurados. Cuando hacemos referencia a datos no estructurados, estamos hablando de formatos que no guardan un formato, valga la redundancia, de filas y columnas, como es el caso de una hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Donde colocamos el nombre de la columna y hacia abajo podemos ir agregando valores. En cambio, los datos no estructurados son aquellos que se almacenan en formato de imágenes, en formato de archivos como un PDF, ¿verdad? O en formato de videos, audios o cualquier otro de tipo multimedia. Otra característica que no quiero dejar pasar por alto y que obviamente estamos en la parte introductoria, es que los datos podemos generarlos a partir de diversas fuentes. Y eso
es una de las cosas que hace que muchas veces analizarlos sea un tanto complejo, porque vamos a tener datos en nuestro CRM, en el ERP, en los correos electrónicos, como no, hasta en conversaciones de WhatsApp. Y si queremos ir un poquito más allá, también en nuestras redes sociales, comentarios, fotografías, interacciones con nuestros seguidores, etc. Esos datos que ya les dije, ¿verdad? Que los generamos de diversas fuentes, pueden venir incluso desde sensores. Podemos, en caso de empresas que, por ejemplo, trabajan mucho con temas de seguridad, con aspectos relacionados a temperatura, ambientales, humedad y tal, pueden tomar datos para ser procesados en tiempo real desde distintos dispositivos y partiendo de ciertos resultados, cierto análisis, entonces accionar sobre cualquier comportamiento que ya hayamos o tengamos identificado. Como última característica, los datos, si se ponen en contexto, que esto es extremadamente importante, muchas veces mal creemos que vamos a analizar el 100% de los datos que producimos y la experiencia me dice que entre un 5 o 10% de los datos que las empresas producen a lo interno van a generar el 90% de la inteligencia que esa empresa necesita para innovar, para tomar mejores decisiones, etc. Esos datos, puestos en contexto, pueden ayudarnos a extraer conocimientos, a extraer patrones, que es de hecho una de las cosas que más me apasionan a mí del mundo de los datos, entender cómo se comporta un cliente, cómo se comporta un usuario. De hecho, Amazon es un gran ejemplo de eso. Las compañías que ofrecen servicios de streaming como Disney Plus, ¿y cuál otra? HBO, por ejemplo, donde, basándose en nuestro historial, pues nos brindan sugerencia de qué pudiéramos estar viendo, porque ya tienen una serie de datos que les voy a abundar un poquito más adelante sobre eso, para llegar a esas conclusiones. Ahora, entrando un poquito en materia, vamos a ver el cómo. Ya posteriormente, cuando conversemos sobre la forma de garantizar calidad en torno a los datos, vamos entonces a ver de qué forma o de qué manera la calidad, los datos que tienen calidad en mi empresa, para mi empresa, me van a permitir hacer muchísimas cosas interesantes. En primer lugar, y pues, esto es un error que digo cometemos, porque lo he hecho, ¿verdad? Que casi todos los emprendedores principalmente y algunos empresarios hemos cometido, que es tratar de que los sistemas que adquirimos, por ejemplo, vamos a comprar un CRM o un ERP, se alineen a nuestros procesos. Y eso es totalmente erróneo. Aquí la cosa es al revés. Yo voy a adquirir un software que debe ser adaptado a mi proceso. Si ese software no se puede adaptar, entonces como primera recomendación, les digo que debería de desecharlo, porque si algo compromete la calidad de los datos es tener sistemas que no tengan controles para validar y para verificar los datos. Tenemos temas, por ejemplo, de datos imprecisos, incompletos e inconsistentes, que vienen desde dónde, desde nuestro sistema. Cosas importantes como reglas de validación, perfiles de los datos, técnicas incluso de limpieza de datos, una vez ya tengamos este conocimiento, son totalmente importantes para garantizar que los datos que tengamos sean de calidad alta, aunque quizás no logremos el 100%, si tengamos un valor promedio de 85% hacia arriba que nos permita tomar esos datos y explotarlos. Otra de las cosas que es importante es que los datos que ingresen a nuestros sistemas deben de ingresarse o capturarse, para usar otro término, ¿no? Con precisión. Yo siempre digo, y eso va muy de la mano con el último punto, que no hay una cosa
que deshonre más la calidad de los datos que un vendedor que logró una venta. Imagínense ustedes, en una época de ventas bajas, donde los vendedores están mirándose quizás a la cara uno a otro y de repente entra un cliente y ese cliente va a hacer una compra considerable, pero anda con prisa. Probablemente, y si no tenemos controles que vienen muy de la mano con gobierno de datos, vamos a empezar a notar que nuestros queridos vendedores, que son los usuarios de nuestros sistemas, van a llenar los datos con cualquier información que muchas veces es incorrecta para lograr cerrar su venta, para agilizar su proceso que obedece a temas personales y está obviando totalmente la importancia que los datos tienen para la empresa. En materia de gobierno de datos, esto es quizás un tema que se viene a abordar cuando ya tenemos o hemos adquirido cierto nivel de madurez en análisis y explotación de datos. Pero sí es muy importante que este concepto sea conocido porque es a partir de él donde se empieza a pensar en definir claramente políticas, estándares, procedimientos en torno a los datos. A veces nosotros tomamos a los usuarios y los entrenamos, los capacitamos, perfecto, en el uso del sistema. Pero no hay un acompañamiento que implique concientizar a esas personas de que lo que están introduciendo en los sistemas es el activo fijo, sin dudas, más importante hoy día dentro de una organización. Los datos son... esta es una frase que yo repito mucho porque me gusta servir de evangelizador en esta materia y los datos son sin dudas el insumo por excelencia hoy día de cualquier cosa que nosotros querramos hacer, querramos emprender o mejorar. Es vital empezar a definir de manera muy clara las funciones y las responsabilidades para el tema de los datos. ¿Por qué? Porque si de repente a ese vendedor que colocó solamente la cédula, el número de documento para los que no son de Dominicana, de mi cliente y le facturó, no capturó el correo, puso una serie de valores inválidos, no capturó el teléfono, no, absolutamente ningún dato que luego me permita crear valor a través de estos. Entonces, si solamente recurro a un llamado de atención, y no tengo mecanismos que ejerzan algún tipo de sanción, pudiera ser, ¿verdad?, sobre las personas que son responsables de gestionar datos, entonces la calidad va a estar siempre comprometida. Eso suele ser un tema como decimos acá, de la piedra y el huevo, donde lastimosamente muchas veces el empresario, el que entiende el valor de los datos, tiende a ser el huevo y ese usuario que no ha sido capacitado, que no se le ha creado conciencia, entonces vendría siendo la piedra. Cerrando ahí, es súper importante crear una cultura de responsabilidad, de propiedad en torno a los datos, a la calidad de los datos que yo estoy introduciendo en mi sistema. En un trabajo, ¿verdad?, ya donde estamos pensando evaluar qué vamos a hacer con los datos que hemos venido recopilando a través del tiempo, vamos a ejercer o a desarrollar más bien mecanismos que me permitan obtener informes y métricas de calidad de los datos, entender si mi sistema me está, esto es un error extremadamente común, no me está permitiendo guardar o almacenar la dirección de manera adecuada, sino que es una caja de texto donde los usuarios escriben libremente. ¿Y qué ocurre cuando entonces yo tengo la necesidad de conocer dónde están mis clientes en términos geográficos? Quiero hacer un mapa para saber cómo se distribuyen mis ventas, cuáles son quizás los sectores, los municipios, no sé, al nivel que quisiéramos llegar allí, que están consumiendo más o menos mi producto. De repente me estoy enfocando en una área, en una ciudad donde no estoy siendo tan rentable. ¿Pero qué ocurre? Que descubrir eso, y esto mayormente nos afecta si tenemos muchos clientes,
se nos va a volver un caos porque no tenemos esa certeza de que los datos que se están almacenando están siendo vigilados y están siendo, sobre todo, estandarizados desde el propio sistema, donde jamás en la vida cualquier valor que me sirva para tomar una decisión de importancia, yo debo permitir que el usuario lo escriba sin ningún tipo de control. Eso es una herramienta, de hecho, para generar, y se me acaba de ocurrir, ¿verdad?, rendimiento en torno a las personas. ¿Cuáles son esos usuarios que tienden a cometer esas infracciones y qué estamos haciendo nosotros en torno a eso? Eso es básicamente, y a un modo, ¿verdad?, bastante resumido, las cosas que comprometen la calidad de los datos. No les adelanté que yo, mientras hablo, suelo tomar mucha agua, pero es bueno que lo sepan. Entonces, siguiendo con parte de las cosas que quiero compartir con ustedes, la cultura empresarial u organizacional, ¿verdad?, juega un papel estrechamente importante o muy relacionado a la cultura de nosotros obtener datos de... Me estoy distrayendo porque hay unos perros por ahí ladrando y yo parezco en eso una muchachita. Cuando escucho algo me distraigo bastante, les pido excusa por eso. Entonces, les comentaba que la cultura organizacional es fundamental para nosotros poder aprovechar al máximo el valor de los datos. Algunas consideraciones sobre cómo esa cultura influye, ¿verdad?, en los análisis que nosotros hacemos son, por ejemplo, la toma de decisiones y la transparencia. Ahí, en ese punto, nosotros creemos acá en STI muchísimo en el concepto de cooperación, de que los usuarios, los departamentos, los equipos puedan compartir datos y conocimiento de manera abierta, naturalmente bajo ciertos lineamientos, porque no todos los perfiles pueden ver todas las cosas. Esto fomenta muchísimo, ya les dije, el tema de la colaboración analítica, y se aprovecha sobre todo distintas perspectivas, las habilidades, porque los equipos son eso, personas que se complementan. Distintos miembros de varios equipos o de un equipo en particular viendo datos pueden llegar, señores, a obtener muchísimo insights, muchísima información valiosa para los negocios, obviamente. Parte también de las cosas que deberían de empujar la cultura empresarial con miras a aprovechar los datos es el aprendizaje y la mejora continua. Para nadie es un secreto que los datos crecen de una manera muy rápida y a ese mismo ritmo las tecnologías en torno a ellos van desarrollándose, van creciendo. Cada día hay algo nuevo, principalmente para nosotros los técnicos. Entonces, esa mentalidad donde los usuarios puedan experimentar cosas, donde nosotros le fomentemos la curiosidad, la importancia de hecho que tienen el conocer herramientas hoy día en torno a todo esto, no puede quedarse de lado. No es únicamente, llamamos a STI datos, nos hicieron un data warehouse, un data lake, o lo que sea, la solución que fuere. Sin embargo, no tengo usuarios que están capacitados para aprovechar eso. Lastimosamente, como cultura, estamos totalmente divorciados de la realidad de lo que se vive hoy día en torno al análisis de datos para obtener información. Hay temas en las que vienen o están muy ligados a la responsabilidad que tienen las empresas y a la rendición de cuentas, como coloco ahí. Tenemos entidades que son altamente reguladas, como los bancos, las ARS, las AFP, los puestos de bolsa, etc. Y, naturalmente, cuando una cultura de datos es o una estrategia de datos, ¿verdad?, es llevada a la mesa, es llevada a la empresa, es extremadamente importante que se vean esos aspectos de que si estoy generando datos mal formados,
no íntegros, que carecen de veracidad, estoy comprometiendo la responsabilidad que tengo y obviamente puedo caer en sanciones y demás. Otro aspecto que todo aquel que aspira a analizar datos debe poner, y para eso tengo un slide más específico en lo adelante, debe prestar extremadamente mucha atención en el aspecto cliente. ¿Cuál es el cliente que me consume? La primera pregunta que yo suelo hacer, y se lo voy a adelantar acá, ¿verdad?, es a las personas, a los empresarios, me encanta de hecho a las distintas áreas, preguntarles, ¿qué es un cliente para ti? Para ti como empresa, naturalmente, ¿qué es un cliente? Coloco mucho ese ejemplo porque me genera un poco de gracia, naturalmente, pero también curiosidad, el por qué para un financiero un cliente es una cosa, pero para un comercial es otra totalmente distinta. Vamos a ver más adelante de qué forma los datos para conocer al cliente nos aportan muchísimo valor. Y por último, hablar de cultura en torno a los datos naturalmente requiere de un apoyo. Yo utilizo mucho el lenguaje coloquial en mi día a día para hablar con los muchachos y ya con los clientes cuando se establece cierto grado o cierto nivel de confianza. Y algo que utilizo muy a menudo es que si usted quiere que una solución o una estrategia de datos funcione, debe venir un tallazo desde arriba. O sea, es una orden, un mandado, un lineamiento de que yo estoy fomentando esta mentalidad basada en analizar datos en toda la organización, que aquí no me puede traer nadie una idea de un producto que va a mejorar nuestros ingresos si no viene avalado por un análisis. ¿De dónde vienen los datos? Pueden ser internos, pueden ser externos, pero ya no estamos en una era donde vamos a tomar decisiones por un tema ya de creencia, de experiencia. No, mira, yo tengo 15 años trabajando en ventas de automóviles o vendiendo televisores y yo sé cuál es la edad promedio que compra tal o cual tipo de vehículos. Y déjenme decirles que en ese sentido, la experiencia me ha demostrado que es todo lo contrario, que muchas veces mientras más seguridad se tiene por temas de percepción o de experiencia acumulada, en la mayoría de los casos estamos o están equivocados. El mundo cambia a una velocidad muy rápida, los intereses nuestros cambian también muy velozmente y eso, seguirlo manualmente, simplemente es imposible. Para eso está, naturalmente, todo lo que nos brinda hoy día la tecnología para poder analizar datos. En términos de hablar de qué necesitamos nosotros para analizar datos, naturalmente hay un factor humano donde yo conozco las herramientas, ¿verdad? También conozco qué necesidad tengo, que es vital. No pueden empezar a pensar en datos, por eso puse dentro del título de la charla la palabra visión. No podemos hablar de datos si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero conseguir a través de ellos. ¿Cuáles son esas preguntas que yo voy a responder a través de los datos que tengo ahí almacenados o datos incluso del mercado o como les mencionaba ahorita, ¿verdad? En primer lugar, necesitamos que los datos con que nosotros trabajemos tengan veracidad. Quiere decir que no me va a servir un sistema que me esté generando datos, como les dije ahorita, que tiene procedencia dudosa. No, que mira, que yo facturo esto en el sistema si es por lo legal, por ejemplo. Yo facturo lo otro en un Excel si no me van a pagar el ITEVIS. Yo no registro datos, el ITEVIS es un impuesto acá en Dominicana. Yo no registro datos de clientes porque con el nombre me basta. No, señor. Esos datos que nosotros estamos almacenando deben de ser reales, en el sentido de que si en su sistema, su proceso definió que usted necesita una casilla
que se llama teléfono para algo. En algún punto dentro de su proceso, usted va a necesitar ese teléfono. Si su visión implica entender cuáles son los clientes que usted tiene en términos demográficos, entonces vamos a poner atención a colocar de manera veraz que si la fecha de nacimiento, que si el género, cualquier otra columna que nos aporte al momento de tomar una decisión. Naturalmente, y de mano con el tema de la, yo diría que está intrínsecamente derivado de la veracidad, los datos deben de tener valor. Es extremadamente importante que todos los que estamos trabajando de cara a estrategias, ¿verdad?, a colocarnos en una mejor posición en el mercado, etcétera, entendamos cuál es la relevancia que tienen los datos de manera estratégica, cómo nos van a ayudar, cuál es la importancia que tienen, y prestar especial atención en aquellos que sí nos están aportando valor. Y por último, para poder analizar datos necesitamos un contexto. Por eso es que es, yo diría que un santo grial del área de tecnología es tener una herramienta de datos que supla las necesidades de todas las empresas. Eso lastimosamente no existe y por eso tenemos empresas como STI, porque lo que de repente es importante para un negocio o para mi estrategia, no lo es para otro. Ciertamente, en algunos casos vamos a tener empresas donde el género no sea relevante o la edad y tal, pero hay otras donde sí. Entonces, ese contexto que se refiere a las circunstancias, ¿verdad?, a las condiciones, al entorno, de hecho, donde los datos son generados o usados, nosotros necesitamos entender. Es crucial para poder darle una adecuada interpretación y un adecuado análisis. Ahora sí, vamos a entrar ya en materia, porque eso era un relajito al inicio, ¿verdad? Un poquito ahí introductorio. Me voy a dar un traguito de agua. Muchísimas gracias, porque a través de muchos años que tengo tratando de evangelizar sobre los datos, me han aguantado esa costumbre de que yo voy hablando y dándome un sorbito de agua. Entonces, ¿de qué manera los datos que ya les dije que deben tener calidad me van a apoyar a mí, me van a ayudar, me van a acompañar en esa visión que les mencionaba? Siempre que nosotros hablamos de datos, lo primero que les llega a la cabeza a los usuarios, a los clientes, es toma de decisiones. Pero esa toma de decisiones, obviamente, nosotros necesitamos que sean asertivas, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque nos van a ayudar, entre otras cosas, a crear productos nuevos, a identificar tendencias, a identificar patrones, a encontrar correlaciones, cómo se relaciona una o no, o cómo no se correlaciona una variable con otra. Y naturalmente, todo eso va a ser que a nivel de estrategia, cuando nosotros digamos, por este camino es que vamos, esto es lo que nos conviene o lo que no nos conviene, hemos estado pensando que este producto, esta línea de producto es rentable, pero los datos me dicen otra cosa, o lo que es peor, me puedo dar cuenta de que dentro de mi equipo de ventas, ¿verdad?, tengo un equipo de 20, tengo 4 o 5 personas que aunque cumplen la meta, están por debajo del promedio. Entonces, ahí hay un mensaje medio oculto, que analizando mis datos me puedo dar cuenta de que yo pudiera subir la meta. Y de hecho, indagar qué está ocurriendo con esos 4 individuos que no están ni siquiera acercándose al promedio. Cuando los datos carecen de calidad, nosotros vamos a llegar a conclusiones equivocadas o conclusiones erróneas, vamos a tener efectos muy negativos, a perjudicar la empresa y sobre todo los temas estratégicos en torno a ser más competitivos. Otra de las cosas en la que los datos nos apoyan, y ya les dije hace un momento que es uno de los que más me apasiona, es conociendo a los clientes. ¿Cómo
me ayudan a mí los datos a conocer, a tener un acercamiento, a ser más cálido, más humano en el trato a mis clientes buenos, bueno, a través de la personalización. Yo siempre hago la anécdota de que un cumpleaños mío atrás, o dos cumpleaños, no recuerdo, se me bloqueó el internet banking de una cuenta de la empresa y llamo al banco y me fue muy grato. Cuando yo me identifiqué, que la chica me dijo feliz cumpleaños. Obviamente no sé de quién se trata, ella no se va a acordar para nada de mí, pero eso en el servicio tiene un impacto que yo diría que no podemos calcular de una manera muy sencilla. Eso crea fidelización, podemos hablar de dar servicios más personalizados, que ya les comenté, ¿verdad? Nosotros podemos identificar preferencias de nuestros clientes. Algo tan sencillo, y esto yo lo vi fuera del país, en un lugar, ¿verdad?, de temas de belleza, donde ya mis datos existían. Cuando tú entras, te identifica. Y la persona me preguntó si quería igual un café. Yo suelo tomar café negro sin azúcar. Y es mentira que ella se acordaba de mí en una ciudad muy concurrida como donde fue eso que me ocurrió. Es mentira que se va a acordar de mí. Sin embargo, cuando introduce mi teléfono o mi correo, no recuerdo qué fue, hay una historia de qué fui yo a hacer en ese lugar. Hay clientes, señores, que merecen que nosotros, los empresarios o verdad, los emprendedores, nos pongamos de pie ante ellos si representan un ingreso interesante para nosotros. Hay algo que me gustaría dejárselo, un poquito de tarea en torno a los clientes, que se llama Customer Information Services, o servicio de información del cliente, si lo pudiera traducir, que es donde nosotros vamos a colocar en una pantalla esa información valiosa para cualquiera que vaya a atender un cliente. Siempre aquí en este espacio hablo de los call centers. Si ya yo llamé, por ejemplo, a una telefónica y me estoy quejando de la velocidad del internet y dentro de esa queja, no es lo que yo acostumbro, ¿verdad? Pero vamos a colocar el ejemplo. Dentro de esa queja, me enojé, alcé la voz y demás, y vuelvo a llamar. Es importante que esa persona que me va a atender no sea sorprendida con el hecho de que va a estar hablando con una persona gruñona, si fue o no un comportamiento regular. ¿Cuánto debe Elena en esa telefónica? ¿Cuáles son los servicios que tiene? ¿Desde cuándo está con nosotros? Si usted quiere entender un ejemplo muy sencillo, muy claro de eso, piensen cuando alguien en un call center le dice, aunque no nos escuches, estamos trabajando con usted. Y eso tiene que ver con eso. Los datos no están centralizados. Las cosas no están muy claras y la persona tiene que poner la llamada en pausa para salir e indagar a ver qué está ocurriendo, salvo muy raras excepciones. O sea que si vamos a hablar de calidad de datos, los datos de los clientes tienen una magia particular para nosotros lograr muchísimas cosas, no solamente mejorar las ventas. También hay un tema de recomendaciones cuando las personas recibimos un trato personalizado. La mala calidad de los datos en torno a los clientes puede generar incluso duplicidad. Ya no se sabe si cuando yo visité ese lugar, cuál de las dos Elena es, porque la registraron dos veces, porque nadie se percató en que el sistema, lo que agrega es un ID, un número que se va autoincrementando, pero no garantiza que ya esa cédula, que ese pasaporte, que ese número de teléfono, ese correo ya fue registrado. Entonces no podemos registrarlo nuevamente porque probablemente estamos comprometiendo la calidad de lo que nosotros ya tenemos. Otro factor a nuestro favor en torno a los datos, cuando sí tienen calidad, es que nos permiten innovar y obviamente van a impulsar el crecimiento. Las empresas, y esto está demostrado en países desarrollados, donde se priorizan los datos,
están mucho mejor posicionadas que quienes no lo hacen. Hay un estudio de, no recuerdo la revista, no lo voy a recordar conociéndome porque mi cerebro tiende a hacerme esas cosas. Hay un estudio que demuestra, eso lo hizo Microsoft, o que demostró que las empresas cuyos datos no son analizados en países grandes, ¿verdad? En países desarrollados, perdón, simplemente no son considerados competencias o competidores para sus iguales. Si tengo una empresa que hace lo mismo que yo, pero no le está prestando atención a sus datos, simplemente yo sé que no va a ser competitiva al mismo nivel mío que sí lo estoy haciendo. No va a poder innovar a la misma velocidad y obviamente su crecimiento se va a ver anclado por esa falta de análisis. No hay una perspectiva muy clara, ni mucho menos van a tener la visión de expandirse y mucho menos claridad de lo que significa tener hoy día éxito. En términos de cumplimiento y gestión de riesgo, ya les conversé un poquito de eso. Eso aplica mucho para lugares que son muy, muy, muy fiscalizados. Ya les dije, ¿verdad? Temas de banca, de seguridad social incluso, donde los datos de alta calidad van a garantizar que esas empresas cumplan con esas gestiones regulatorias y disminuyan el riesgo que a los que se enfrentan cuando no lo hacen. En finanzas y economía, acá en STI tenemos uno de los casos más bonitos de éxito en esa área. Trabajamos para un cliente finanzas, tesorería y contabilidad. Y lo que ha ocurrido, no puedo dar muchos detalles porque no quiero que incumplir temas éticos ahí de confidencialidad. Lo que ha ocurrido con ese cliente es hermosísimo con relación a que a partir de entender su finanza, su valor económico, de manera muy significativa, han abierto ya operaciones en otros países de Latinoamérica aprovechando únicamente esos datos económicos, financieros, para entender o para poder optimizar sus operaciones, conocer el tema de los clientes que ya les dije ahorita, cuál es el valor de mi cliente, qué me representa a mí tener a Elena como cliente. En términos de ingresos, en términos de costo, en ganancia, ¿qué me está representando? Y llegar a esos niveles de análisis de datos, de verdad que es una de las cosas más bonitas a las que nosotros acá nos enfrentamos. Para optimizar procesos, esto se cae de la mata. Cuando se hace un desarrollo de proyecto de datos, la recomendación nuestra es siempre vuelve atrás y revisa tu proceso, porque ya no es lo mismo hacer un análisis financiero cuando la herramienta que estaba utilizando era el Excel, copiando y pegando y hacer VLOOKUP o LOOKUP y todas esas cosas que son sin dudas herramientas maravillosas, pero que esa manualidad no me va a dar a mí el espacio para yo optimizar lo que tengo que optimizar, porque estoy muy ocupada copiando datos, haciendo esa carpintería, ese trabajo manual, y naturalmente la parte donde yo optimizo, donde yo elimino cuellos de botella, donde yo dejo de pagar por un perfil de alto impacto para que realmente deje de hacer eso que ya les mencioné y se enfoque en crear valor. Otro aspecto que no quiero pasar por alto y que voy a mencionar de una manera muy breve, y de hecho lo voy a hacer con un ejemplo. En el caso de la vacuna del COVID, el agua. Nosotros vivimos todo lo que estamos acá, ¿verdad? Una pandemia, un 2020 muy retador, y el contar en tan poco tiempo con una vacuna
fue el resultado de todo eso que yo les estoy mencionando. Anteriormente, la humanidad, cuando se enfrentaba a situaciones como estas, crear nuevos medicamentos, una solución de salud pública, ¿verdad? Descubrir algo, tomaba en promedio unos 20 años. Hoy ya estamos hablando de meses, en algunos casos de semanas. Todo va a depender de los datos que tengamos, ¿verdad? Cómo vamos a realizar los experimentos y cómo se van a analizar los resultados. Pero la realidad es que amén de que los países tengan regulaciones, de que para una vacuna salir debe pasar por un proceso X, la realidad es que estamos innovando, estamos tomando esos desafíos que son muy complejos y llevándolo a una solución muchísimo más fácil que si lo estuviéramos haciendo de manera manual. Por último, los datos nos generan cuando son analizados. Señora, esto no importa la escala a las que se analicen. Cuando eso ocurre, el impacto social que generamos como empresarios, como individuos, es de muchísimo valor, sumamente importante. Partiendo de datos, en España, por ejemplo, hay soluciones o casos de éxito súper interesantes, hasta para aquellas personas que les gusta surfear. A alguien se les ocurrió tomar datos de distintas entidades públicas que colocan ahí sus datos en el formato abierto y generan aplicaciones que ayudan a las sociedades a mejorar. Estamos hablando no solamente de esa parte que es diversión, también podemos abordar temas de medioambientales, podemos crear nuevas políticas, de hecho, nuevas organizaciones. Y de esa forma, naturalmente, el provecho que le sacamos a los datos genera ese impacto que ya les mencioné. En este slide tenemos algunas aplicaciones, no quiero abundar mucho en eso, pero recomendaciones de producto, ya les dije ahorita, cuando entras a Spotify y colocas una canción, te viene saliendo una serie de nuevas pistas posteriormente. Y eso no ocurre porque sí, hay un perfil tuyo que habla probablemente de tu edad, de tu género, de tu etnia, etcétera. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces no colocamos los datos de la fecha de nacimiento, ni mucho menos, pero tenemos una foto ahí en el perfil. Y con esa fotografía se sacan muchísimos datos nuestros relacionados no solamente a la edad, sino también a nuestras emociones, si somos pausados, si somos una persona alegre, etcétera, etcétera. Y todos esos datos sumados con los hábitos de uso hacen que esas aplicaciones nos empiecen a entregar nuevas recomendaciones. Otro ejemplo, en el área de ventas, tiene que ver con colocar precios de manera dinámica. Esto se ve muchísimo en los zapatos. O sea, yo que calzo 7, 7 y medio, les puedo dar testimonio de eso, de que a veces hay unos zapatos muy bonitos, bellos, preciosos, que para mí tienen un precio bastante elevado, pero que para personas que tienen números que no son, o que calzan, ¿verdad?, que no son muy concurridos, entonces lo que va a ocurrir es que el precio desciende. Y ahí hablamos cuando mencionamos precio dinámico. También pasa mucho en supermercados, en grandes cadenas de supermercados, en países donde transportar las mercancías suele ser complicado. Va a depender desde dónde yo te estoy vendiendo el precio de la mercancía que tú estás adquiriendo. En servicio, optimizamos líneas de espera. Aquí se ve muchísimo eso, aunque uno se suele desesperar. Las herramientas de hacer turnos cuando vamos a un banco o a un lugar de servicio trabajan u operan regularmente analizando datos para lograr optimizar esa espera. En finanzas, ya le hablé un poquito de eso, hacer pronósticos financieros en operaciones, muy bonito. Por ejemplo, un avión, un vuelo comercial vamos a colocar de Boston a España, a Madrid, genera alrededor de 1 TB de datos y esos datos se van analizando y comparando con los datos pasados y
las empresas ahorran muchísimo dinero en mantenimiento de aeronaves que sufren algún daño, porque ya ese mantenimiento es totalmente preventivo. Ya yo sé cuándo debo ir cambiando una pieza antes de que se dañe totalmente, o cuándo yo debería, y de que me dañe otra cosa, ¿verdad? Cuándo yo debería aplicar algún tipo de filtro, un aceite, no sé, de mecánica hace muy poco, antes de que esa aeronave se dañe o dañe algún componente. En pronóstico de demanda, lo mismo, producción. Estamos haciendo o produciendo algún producto X cuando logro entender cómo es el comportamiento de mi demanda, ya yo sé qué realmente yo debo producir. Ya no voy a ir a embotellar champús en pleno invierno en una ciudad nórdica, por ejemplo. Me voy a enfocar quizás en desarrollar otro tipo de producto, otro tipo de solución. A ese slide le pueden hacer un screenshot e ir indagando sobre cada uno de esos casos, porque de verdad que son muy bonitos y hay muchísimas historias por ahí de éxito relacionadas a eso. En hablar de datos y todo eso que les he contado, para el negocio tiene muchísimos beneficios y a mí eso me gusta dividirlo en tres partes. En primer lugar está conexión, conectar. Cuando nosotros, ya les decía ahorita que aquí creemos mucho en esa colaboración, cuando tú tienes usuarios que sienten que tienen el poder de ver qué está pasando desde su posición, de sugerir cosas, o de que tienen una idea, una necesidad, y pueden darle forma, porque tienen los datos para eso. Ocurren cosas realmente maravillosas. Y está la parte de transparencia, que hoy día también es de suma importancia. Sabemos que ya los colaboradores que tenemos ahora no son los que teníamos en el pasado y ya no simplemente hay cosas que no podemos obviar. Hay una necesidad ya de las personas de tener más información, de saber más, y eso para el negocio tiene siempre un impacto muy positivo. Otra de las ventajas o de los beneficios es que nos permiten contextualizar lo que les decía ahorita. Viene el cliente, abre la puerta. ¿Qué acostumbra ese cliente a tomar? ¿Con quién? Vamos a utilizar un ejemplo de un salón de belleza. ¿Con quién prefiere esa persona lavarse el cabello o hacerse un corte? ¿Cuál es la preferencia que tiene? Muchas veces desconocemos esas cosas, que es muy fácil saberlo cuando son flujos de clientes manejables. Pero en muchos de los casos esto no suele ser así. Podemos ser, naturalmente, si le damos un contexto a los datos, muchísimo más precisos. En extremo, ya yo sé que a una persona que entró a mi tienda no puedo ofrecerle X o Y producto porque está fuera de sus preferencias. Ya yo sé cuál es el promedio que esa persona gasta. Entonces no lo voy a incomodar ofreciéndole cosas que están muy por encima o muy por debajo de los productos que siempre adquiere. Si me voy a lo interno, a la empresa, puedo medir cuál es el efecto que está teniendo ese correo que yo envío de recursos humanos. ¿Están realmente mejorando mis empleados? Y por último, hablar de analizar datos y los beneficios que nos da está el tema de continuidad, señores. La vida va muy rápida. De repente vemos un negocio hoy y pasamos en 2 meses. Yo que me muevo en una zona muy reducida de la ciudad, muchas veces me agarra de sorpresa que un lugar donde entré hace varios meses ya no está. Y es precisamente eso, nos desconocemos a lo interno, que eso es un valor incalculable también que dan los datos, esa facilidad de nosotros como empresa conocernos internamente. Cuando eso deja de ocurrir, ahí vienen las amenazas. Sin embargo, cuando tengo esa atención en qué es lo que estoy haciendo de una manera más detallada, más ágil, más escalable,
y muchísimo más flexible, me puedo adaptar más rápidamente. ¿Por qué? Porque tengo el aval para tomar esas decisiones. Para cerrar, les dejo esta reflexión. Producir datos de alta calidad requiere planificación, compromiso y una mentalidad en torno a todo esto. Esto es un enfoque, yo diría que totalmente filosófico. Si me permiten a mí describirlo, para mí es muy romántico porque me encanta todo esto. Pero las empresas deben vivir esto desde la cultura, incluirlo ahí. Cuídame los datos que estás introduciendo en el sistema. Vamos a vivir eso. Esa es la intención mía cada vez que yo trato de conversar sobre el tema. Y naturalmente, quedar acá a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Vamos a ver la parte de las preguntas. Debbie, no sé si tenemos alguna para ponerla ahí en pantalla. Voy a tomarme un poquito de agua mientras tanto. Estoy viendo mucha gente conocida, muchos nombres que me hacen, de hecho, que me dan me traen muy bonitos recuerdos. Por ahí veo a Giselle desde el Ceibo para el mundo y mi querido Jesús, mi cuñado amado. Nada, señores, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad que sí, el que se hayan tomado ya de noche el espacio para escucharme, me deja más que agradecido y me reitero a las órdenes, cualquier cosa estamos por acá, siempre a favor de colaborar en torno a esto que nos gusta, que nos apasiona y que nos llena de muchísimo orgullo hacer para todos ustedes. Que estén muy bien y feliz resto de la noche.